Estimados amigos, antes de irnos, queremos hacer agradecimientos especiales a las personas que han hecho posible esta celebración de la Navidad para estos niños. Yo quiero hacer un agradecimiento profundo, de corazón, a todos los médicos que han hecho posible los diferentes programas que hemos hecho llegar a la familia peruana. Así es, y a las empresas que nos han apoyado durante todo el 2015, doctor, como Golden Carpet, pasión por los eventos que realizó el show para los niños del albergue Posada de Belén. El escenario del espectáculo de Percy Chumbe, un agradecimiento profundo por habernos ayudado. Un gran profesional. Así es. Y un saludo inmenso para él. Project Kids, decoración para recibir a los niños en el auditorio. Pasión por endulzar. Qué lindo suena esto, ¿no? Qué bonito, ¿no? Mañana galletas. Pasión por endulzar. Muchísimas gracias. Y a Móvil Tours por el transporte para los niños del albergue también. A todos nuestros seguidores, a toda la familia peruana que nos siguen todos los sábados y también a nuestros seguidores que están como nosotros comunicados por redes sociales. Muchísimas gracias de corazón. A Restaurante María Pastor, Florería Sirius, que nos acompañó durante y nos sigue acompañando durante este año por sus arreglos florales. A Yaku, especialista en ropa médica. A Elenita Tevez y a todos los profesionales que nos acompañaron. Y a nuestro maravilloso equipo de producción. A nuestros camarógrafos, a toda la gente de aquí de Panamericana. Un aplauso para ellos y para ustedes. Bien. No. No podemos irnos sin que yo haga un agradecimiento profundo y eterno a Milene Vázquez. Doctor, por favor. Una actriz de renombre nacional que nos ha hecho el honor de acompañarnos y ojalá que nos siga acompañando para llevar educación, para cuidar su salud, para que su familia no se enferme. Y si está enferma, sepa qué es lo que tiene que hacer, a qué especialista debe ir. Así que sinceramente, un agradecimiento profundo por haber compartido un escenario que no es el mío. Yo no estoy acostumbrado a esto, pero contigo hemos logrado los objetivos supremos de este programa, que es llevar educación para la salud. Gracias, doctor. Usted es un gran profesional y además un gran ser humano, y para mí ha sido un honor acompañarlo durante este año. Así que vamos a brindar. Muchísimas para que podamos gracias, seguir llevando información y salud a todos los hogares del Así país. Así es, estimados amigos, como siempre, el próximo sábado a las 2 de la tarde en punto empieza su programa Doctora en Familia. Que Dios los bendiga. Chao.